esto es súper sencillo, vamos a hacerlo en tres pasos básicos. El primero y principal que yo les recomiendo es descargar todo lo que necesitan enviar en una misma carpeta dentro de sus PCs. Esto quiere decir que fotos, videos, audios, etcétera, documentos, lo que necesiten, lo vamos a poner en la misma carpeta adentro de nuestro escritorio, en la PC, y nos va a quedar listo para enviar. Bueno, posteriormente lo que vamos a hacer en el paso 2 es abrir nuestro navegador e ir a la página WeTransfer.com. Les voy a dejar el enlace debajo como en cualquier otro video tutorial. Yo ya lo tengo aquí marcado. Puede que les pida que acepten las condiciones del servicio. Bien. Si no, le sale directamente esto, si ya lo han utilizado, pues en nuestro caso en el estudio lo usamos habitualmente, no nos lo pide. Acá nos pide la ruta de los archivos que va a cargar. Le damos OK. Esta carpeta que habíamos organizado previamente con todo lo que necesitábamos enviar, la vamos a buscar aquí. Supongamos que vamos a enviar estas dos. Chequeamos vista previa, iconos muy grandes, cosa de saber exactamente qué estamos viendo. Bien, perfecto. Son estos dos, OK. Supongamos que fueron ellos, le damos a abrir. La web ya marcó la ruta que necesita, aquí, con los nombres de archivos que vamos a enviar. Podemos enviar más de uno, más de una carpeta o lo que sea, pero yo les recomiendo hacerlo simple y sencillo, dejar todo en el mismo lugar, cargar todo y olvidarnos. Podemos enviar hasta 2 GB a la vez. Bueno, ahora lo que nos pide es que completemos los datos de email para enviar el email para que llegue la copia y el mensaje que queremos transmitir. Bien, en nuestro caso siempre va a ser info@rematesenuruguay.com. Bien. Vamos a ponerle info@depopolo.com, que es nuestro estudio. El mensaje, remate del día 12 del 12, suponiendo que fuera el caso. Y bien, luego solo nos resta enviar. Y aquí toma la URL de esos archivos o la dirección, ¿no?, la carga al servicio y la transmite. A nosotros nos va a llegar un aviso que nos da 7 días para descargar todos estos archivos, que por lo general lo hacemos en el día, así que no se preocupen, habitualmente no es más que eso, y enseguida les confirmamos. Bueno, mientras cargan les vamos a explicar esto. Lo ideal es que las fotos siempre se transmitan en HD. Para la versión web de cualquier sitio, en el nuestro o cualquier otro, se utilizan versiones más compactas por la velocidad de navegación para el usuario. Para nosotros es súper importante que sea rápido y ágil para que el usuario no abandone. Perfecto, ya se terminó. Listo, el sistema nos avisa que está listo, no necesitamos hacer absolutamente más nada, así que luego nos van a llegar 2 emails, uno confirmando que ya se envió, el próximo confirmando que ya se descargó. Bueno, el último paso es muy sencillo, el tercero, como les decía, vamos a revisar nuestra cuenta de correo electrónico y vamos a ver que nos llegó un email. Este email dice que info@depopolo, en este caso, nos ha enviado archivos, dos archivos con un peso de 100 megas en total. Bien, ¿qué se eliminarán el día 15 de diciembre? Como ya les decía, nosotros hoy es 8, dura 7 días, el 15 se van a eliminar. Recuerden, como les decíamos, que esto no es para almacenar archivos, es solo para transferir. Por lo que es bueno tratar de descargarlos cuanto antes. Habitualmente nosotros lo hacemos en el día o más tardar al otro día. Bien, aquí tenemos el mensaje, es para el día de remate, el día 12 del 12, perfecto. El enlace de descarga o el botón. De cualquiera de las dos formas podemos bajarlo. Le damos aquí y bueno, a la persona que se lo hemos enviado ya puede descargarlos con un simple clic. Confirma. Bien, aquí ya está completo. La persona va a descipiar esto que está transfiriendo una vez que complete y ya tiene todos los archivos en su máquina, por lo que no hay que hacer nada más. De todas formas, si tienen dudas o consultan, pueden llamarnos y nosotros los asesoramos. Hasta luego.